Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Lucho Metalebrio. Sí, yo, Lucho Metalebrio. Chicos, acabamos de escuchar Nunca te fallaré, ¿verdad? Vamos a asegurar, sí, Nunca te fallaré. Es un tema que es de... Vamos a la cámara para allá, me voy mejor ahí. Es un tema que es de Mago de Oz y que curiosamente, en este nuevo álbum de Bandera Negra, lo estaba escuchando y dije, esa melodía me suena, creo que la he escuchado antes. Y sí. No es que sea exactamente igual, pero sí que juega con los acordes de Y que nunca te falte un te quiero de Ira Day. No sé si es una parte 2 o simplemente quisieron utilizar los mismos acordes porque les gustaba cómo quedaban, pero la diferencia es que nunca te falte un te quiero no es mala, pero esta, si entramos a competir entre ellas, me gusta más esta porque tiene más juego, más detalle, más composición y sobre todo que está más armonizada y mucho mejor arreglada. La producción de por sí es mejor. Para mí. No me crucifiquen, ya lo dije. Bien, ahora nos enfocamos en la canción. Me gustó muchísimo la canción, me gustó mucho ese inicio como tipo sintetizador. No sé bien qué, cómo está bien ejecutado, pero me gusta mucho cómo suena. Más armonizado, después comenzamos con las guitarras. Ta-tan, ta-tan. Y comenzamos con las guitarras con el breakdown ahí. Tiene su pequeño breakdown. Y luego empezamos con la voz de Z. Y una base mucho más liviana, más ligera. Que es una canción que fue dedicada, por cierto, a la hija de Chus. Y realmente me pareció muy bonita, una canción muy linda, una letra hermosa para dedicar a un sobrino, un hijo, qué sé yo. Y joder, me gustó mucho el trabajo que tiene, cómo es ejecutada, como el estribillo es muy bueno también, mucho galope de la guitarra, está súper buena también el teclado, un buen trabajo. Otra cosa que me gustó mucho es que tiene también sus cambios, tiene sus melodías intermedias que son bellísimas, que se nota que no estamos escuchando a un mago clásico solamente, sino que estamos escuchando interacciones, cosas novedosas, cosas nuevas, estamos escuchando riffs más cañeros con otras afinaciones, cosas que no habíamos escuchado antes tanto y ahora se está escuchando más y eso me gusta porque significa que quieren incorporar nuevas cosas. Ir a otro nivel, y eso está bien, no hay que tomárselo de forma negativa, es positivo para una banda, para ir mejorando, para no caer en la repetición toda la vida, hay que jugar, hacer hartos juegos más de batería. Los ritmos de batería en Mago de Oz siempre son relativamente constantes. Chus, aquí igual he visto que está un poco más esforzado, pero todavía siguen algunas constancias. Hay que empezar a agregar otros detalles, otras cosas para embellecer más esta calidad musical. Víctor de Andrés y Manuel Seone aquí se están luciendo muchísimo. Los riffs, las armonías, el solo que es un poco más distorsionado al principio, que creo que lo hace Víctor de Andrés, no estoy seguro, pero por el sonido que tiene la guitarra, creo que es él. Y posterior a eso, y además incorporando tapping, ¿cierto? Y un par de escalas rápidas locas, y luego empezamos a armonizar con la misma melodía. Es una maravilla. Está sonando muy bien Mago de Oz, está sonando muy bien. Z se siente muy bien con sus registros, con sus juegos vocales. Muy buena canción, me gustó muchísimo los desgarros de voz, la parte melódica aguda que también está muy bien hecha, los coros, todo. Realmente esta canción es muy buena, a mí me gustó mucho. Sí, debo decir que están utilizando un poco la base de la canción de Ira Day, y que nunca te falta un te quiero. Pero creo que esta, sin duda, esta la supera al 100%. No quiero, ojo, no estoy... quitándole mérito a esta canción ni a la otra. Creo que las dos canciones son muy buenas y ninguna es exactamente igual, pero esta suena mejor, está bien producida y el mensaje es hermoso. Realmente me ha encantado, no quiero alargarme tanto, pero decir que es muy buena, muy potente y me gusta mucho lo que están haciendo, me gusta mucho la variedad. He visto un par de comentarios del disco, comentarios muy, 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 que es como otro Gaia y no. Estoy totalmente en desacuerdo. De Gaia no. Tampoco voy a decir que es Ilusia, porque tampoco es Ilusia. Es un álbum muy distinto, muy distinto. Pero yo lo estoy disfrutando mucho y no me gusta tanto comparar. Me gusta más disfrutar el contenido que tengo. Porque si empezamos a comparar, voy a decir, ah, oh, no, es que a mí me gusta más discos antaños. Sí, o sea, mi disco favorito de Mago de Oz es La Leyenda de la Mancha. Y siempre lo ha sido. Pero, sin lugar a dudas. Hay que enfocarse en la actualidad, en lo que nos están dando ahora. Y esta música tiene otras cosas nuevas que son muy interesantes, muy buenas y no pierden la esencia de Mago de Oz. Y eso es súper importante. Joder, lo he disfrutado y igual me alargué un poco, pero bueno. Una maravilla, chicos. Se cuidan.